San Francisco de Macorís, municipio cabecera de esta provincia Duarte, en el día de hoy pues se viste de gala por recibir al honorable embajador de Francia en la República Dominicana, Eric Fournier, con quien nosotros vamos a compartir este momento, este conversatorio, para hablar de esta gran actividad que precisamente en el día de hoy se apertura aquí en San Francisco de Macorís, y es la francofonía. Sabemos todos que en decenas de países del mundo se habla el francés. Y qué bueno que tenemos por primera vez aquí en San Francisco de Macorís y en esta actividad que en el día de hoy pues se apertura el embajador de Francia en la República Dominicana. Así que queremos darle la más formal y calurosa bienvenida a este municipio de San Francisco de Macorís, cabeza de la provincia Duarte, pero también este grupo Telenor pues, se regocija de tener la presencia del honorable embajador Eric Fournier aquí en San Francisco de Macorís y en este grupo Telenor. Honorable embajador, bienvenido a San Francisco, y bueno que está con nosotros. Muchas gracias, es un placer para mí. El placer es nuestro tenerlo aquí en esta ciudad de San Francisco de Macorís, capital del Nordeste. Quisiéramos iniciar este conversatorio, pues, describiéndonos cómo se ha sentido el señor embajador en el tiempo que lleva aquí en la República Dominicana. Bueno, puedo decir una cosa muy simple. Para mí, la República Dominicana no es un país, pero es un paraíso. Y me siento muy bien aquí. Solamente 5 meses, pero es como si mi vida sea eternamente feliz. Sí, verdad, verdad, es un país muy, muy interesante que no conozco antes de venir. Y entonces debo descubrir muchas cosas, muchos lugares. Vamos a ver qué podemos hacer con la población, con las autoridades, con las instituciones, pero me parece que podemos hacer mucho. ¿Cómo entiende el honorable embajador que nosotros podemos fortalecer o consolidar más la relación dominico-francesa de manera recíproca? Bueno, por ejemplo, podemos invertir juntos para la protección del medio ambiente. Hemos hablado de un proyecto de inversión en la planta de reciclaje de la basura. Hemos hablado aquí en la ciudad esta mañana, pero también la semana pasada con el ministro del medio ambiente. Es una prioridad el medio ambiente, la el reciclaje de la basura, y podemos hacer mucho más con el fondo verde que Francia y México están presidiendo este año. El fondo verde es como un gran banco para las inversiones en el sector del medio ambiente. Y también estamos pensando que es posible de abrir una alianza francesa en esta ciudad. Es una posibilidad. Vamos a hablar de este proyecto con la, ¿cómo se llama?, la organización regional, la organización con la señora María Guadalupe, que es una mujer muy simpática y fuerte, y pienso que con ella vamos a trabajar muy bien. Ella es parte de la responsable y todo un equipo, ¿verdad? Sí. De que usted esté con nosotros aquí en San Francisco de Macorís, sí. La licenciada Guadalupe, que es la directora regional de educación, CERCIN. Exactamente, la directora regional. Señor embajador, usted está hoy de visita en San Francisco de Macorís, que es la capital del Nordeste. ¿Es esta visita como parte de la agenda que usted tiene, o sea, recorrer el país
como embajador? Como los italianos dice sobre la ciudad de Nápoles, de la misma manera puedo decir ver San Francisco de Macorís y morir, porque es una ciudad muy interesante, rica, y la gente que he encontrado esta mañana fue muy simpático, también interesando en proyectos que hemos hablando. No solamente San Francisco de Macorís, pero también las terrenas, las galeras, toda la Samana es parte de la región, que es una región muy rica. ¿Ya conoce esa zona, señor embajador? Sí, he visto las balenas con un pescador de la Samana 2 semanas antes. ¿Sí? Y conozco también las terrenas, por supuesto, porque más o menos 1.000 franceses viven en esta ciudad. También un paraíso. Entonces vamos a preparar un programa de cooperación con las instituciones y la gente de esta región. Ya usted tiene los contactos, por ejemplo, ahí está quien ha sido el enlace, la licenciada Andrea, para que lo invite, ¿verdad?, a conocer esa zona de Las Carenas, Samaná, así como llegó a San Francisco de Macorís. ¿Qué puede decir? No quiero Comprometerla, ¿verdad, señora? prometer Sí, todo, sí, sí. porque con la embajada, que es una embajada muy dinámica, vamos a preparar un programa de acción. Espero la validación de este programa por mi ministro y la partida central del programa es la promoción de los valores comunes, la promoción de, por ejemplo, de la democracia, de la protección del medio ambiente, como he dicho antes, y también la lucha contra los tráficos, drogas y armas y también. Entonces es un programa bastante largo, importante para los ciudadanos de este país. Señor embajador, estamos viviendo momentos difíciles en todo el mundo No, no. por el ¿Por qué? asunto de la pandemia Bueno, que ha pandemia afectado. es una tonta, la pandemia es finito. Bueno, En este país está ya muy, estamos viendo una luz en el la túnel, tal vez sí. situación aquí es muy bien, muy bien. Solamente 5 o 6 personas fallecieron ayer. Nada. La realidad es que la educación es un problema más importante que la salud ahora. La educación de los niños es una preocupación más importante. Y yo pienso que todos juntos para la apertura de las escuelas. Es el mensaje que quiero dar ahora y mañana y todos los días. Todos los niños a la escuela es la cosa la más importante. La COVID es un virus como en otro. Pero la cosa la más importante es la educación para los niños. Y queremos que los niños rápidamente vuelta al aula. Es una cosa impostergable, como dice la señora de la UNICEF ayer en Santo Domingo. Impostergable. Y lo estamos logrando, pues se está haciendo el esfuerzo para que eso que usted acaba de decir sea posible. Sí, será posible, porque por supuesto. En todo el mundo las escuelas están abiertas. Entonces es una prioridad para todos los adultos que los niños, que será
los adultos de mañana pueden aprender matemática, física, biológica y francés también, por supuesto, pero rápidamente, si no es un problema enorme. Señor embajador, ¿qué le parece a usted la oferta turística que tenemos nosotros como país para que ciudadanos del mundo nos visiten? ¿Sabe cuánto francés viene en este país cada año? 400.000. Es una destinación favorita, y dice en español, favorita, favorable. Favorable para los turistas franceses. También americanos, y rusos, y italianos. Y el potencial de este país para el turismo es enorme, gigantesco. Bueno, yo creo que, señor embajador, con su presencia en el país y estas visitas que usted está haciendo, sobre todo aquí a San Francisco de Macorís, y como usted señala, la posibilidad de hacer otras visitas y tener esa percepción. Así, la próxima semana estamos aquí para una otra vez, por supuesto. Sí. Me gusta mucho la ciudad. Qué bueno, bienvenido. Sí, gracias. Eso nos alegra mucho de que se haya sentido a gusto en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Muchas gracias. Decía que con esa percepción que usted tiene de nuestro país, sobre todo del turismo, acaba de mencionar a Samaná, a Las Terrenas, una zona del nordeste también con lugares paradisíacos, yo creo que eso pues va a fortalecer mucho porque ustedes se puede convertir o se va a convertir o será portavoces de seguir mencionando, ¿verdad?, las cosas en el área del turismo que tenemos nosotros, usted sí, como embajador. No podemos olvidar el cacao, porque estamos locos del cacao de San Francisco de Macorís. Eso es lo que nos identifica, señor embajador. Sí. Es una producción muy importante para la salud, por ejemplo. La salud, todos los niños quieren chocolate, pero yo también. Y en la embajada de Francia, todas las días comemos cacao. Sí. De aquí. Ahora más, señor embajador, que ya usted conoció a San Francisco de Macorís, conoce de dónde sale el mejor cacao del mundo, que es de esta provincia, de esta zona. He oído esta información. Y ya sí, lo confirmó. Sí, ah, muy bien. Muy bien. Qué bueno, pues nosotros, señor embajador, de verdad que agradecido de que usted nos haya hecho el honor de visitarnos aquí en San Francisco de Macorís. Ya tengo entendido que durante la agenda que usted ha agotado, estuvo en una eucaristía, una misa aquí en la catedral, también sí, estuvo, se le fue entregada la llave de la ciudad, del municipio de San Francisco de Macorís. Sí. ¿Qué significa para usted, señor embajador, esa acción? La misa de esta mañana en la catedral fue un momento de espiritualidad excepcional. El padre que hablaba, un profesional de la espiritualidad, 20 minutos hablaron de Lazar y de la francofonía y de mí, una manera estupenda. ¿No? Lazar, el hombre que falleció en frente de la casa de un rico, en la relación con la francofonía y la embajada de Francia. Una palabra absolutamente surrealista, fantástica, que no puedo olvidar. Fue un momento muy fuerte con los niños también, el profesores de francés que estaban cantando en francés. Un momento excepcional. Qué bueno. Eso nos hace sentir muy bien e identificarnos con su visita, porque nosotros somos un país y una región
muy espiritual y eminentemente religiosa. Un paraíso. Qué bueno. Usted se va a encargar, señor embajador, de ya en su momento, en su país y a través de su condición de embajador, de seguir promoviendo que somos un verdadero paraíso en todo el sentido de la palabra. Sí. También tengo entendido que hizo una visita a las oficinas y compartió con el personal de la Dirección Regional 07 de aquí de San Francisco de Macorís. Sí, sí, fue un momento maravilloso. Sí. Muchas gracias. Qué bueno. Pues nosotros agradecidos, señor embajador, que usted nos haya dado la oportunidad y el honor de tenerlo con nosotros aquí en este grupo Telenor, que es el responsable de servir la mejor televisión por cable del país. Así que gracias por estar con nosotros. También agradecer, es un honor, a la Dirección Regional 07 de Educación en la persona de la licenciada Guadalupe, al enlace, nuestra amiga Andrea, quien también ha sido corresponsable